y Parque del Plata parece ser la capital de las pastas caseras, artesanales. Lo digo porque he sabido que cada 29 llegan desde diferentes puntos del departamento de Canelones para comprar los famosos ñoquis de pastas caseras y los cientos de clientes. Por eso el equipo de producción de Destino Costa Oro resolvió acompañar una de esas jornadas para saber qué tienen de especiales esos ñoquis allí en Pastas Caseras y los la famosa 33 de Parque del Plata. Estamos con dos amigas, ¿de aquí de la zona? Sí, de la zona de Parque del Plata. ¿Cómo es su nombre? Mirela. Mirela, ¿y su nombre, señora? Gabriela. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿por qué se produce esto acá afuera, los 29? Se produce en realidad casi todos los fines de semana. Es una fábrica de pasta que atrae muchísima gente, además de que ahora tienen un servicio que tú puedes pedir por teléfono y lo retiras acá, ¿viste? Sin hacer cola. Pero hoy creo que es porque es 29, que es el día de ñoquis, entonces pienso que hay más gente por eso, pero en realidad, no sé vos, Gabriela, pero la gente es continua siempre. Sí, sí, en temporada, ¿verdad?, de verano, que se llena el balneario todos los fines de semana, sábado y domingo, siempre hay mucha gente. Y en particular hoy, el tradicional día de ñoquis, que además esta fábrica hace el procesamiento de los ñoquis, utilizan papa, no harina como en otras fábricas. Y la pasta en general, si bien hoy es día de ñoquis, pero en general la pasta aquí tiene muy buena calidad, muy buena la parte de procesamiento, la higiene, la atención y la amabilidad también de las muchachas que atienden al público. Nosotros venimos todo el año y siempre es igual. ¿Son, digamos, de la zona o vienen de Montevideo o de otros lados? Yo vengo de Montevideo, pero todos los fines de semana. Ahora mucho más con el tema de la pandemia. Realmente hemos estado la mitad del año acá en Parque Plaza. Vivimos muchos años en Salto, con la pandemia nos agarró aquí en Parque del Plata, veníamos a veranear ya hace muchos años y ahora estamos jubilados y estamos viviendo acá, pero estamos acá hace como 8 o 10 años y siempre este fenómeno de la fábrica de pasta Yelos se mantiene y ha perdurado, pero realmente el tema es la calidad del producto. Y la gran amabilidad también de la atención de las dueñas y todo el personal aquí. Ahora con otro amigo, ¿cuál es su nombre? Mauricio. Mauricio, ¿sos de acá de la zona o venís de Montevideo? No, vengo de Montevideo. ¿Sueles venir los fines de semana, en verano? Sí, los fines de semana de repente. Mi familia tiene casa acá y venimos de vez en cuando. Bien. Nos llama la atención lo que se produce aquí en la puerta de Pastas Caseras Yelos. Todos los fines de semana, pero hoy es 29 y es increíble, ¿no? Sí, se llena bastante de gente, sí. ¿Y a qué se debe? Y tiene muy buena calidad en las pastas y bueno, básicamente es eso, ¿no? ¿Por dónde ustedes perciben el tema de la calidad? ¿Por el sabor? ¿Por la textura? Buen sabor, tiene mucho de casero lo que hacen. Entonces, creo que el tema está un poquito por ahí. Yo no es solo los fines de semana, yo vengo dos o tres veces a la semana porque vivimos acá todo el año y es la mejor pasta que hemos probado de hace 4 años que estamos acá. Y la atención de Bea es espectacular, los chiquilines, todos. ¿Qué es lo que tiene la pasta de Es casera, no sé, es deliciosa. La podés frizar, todo. La llevo a Montevideo cuando voy a casa de amigos, a mis hijos mayores. O sea, no tengo palabras porque me encanta la pasta. No sé lo que es, pero es una delicia. ¿Y hoy se come ñoquis? Hoy se come ñoquis. ¿Toda la familia? No, hoy yo y mi esposo, los chicos no están. Ya son grandes, independientes y bueno. Me contaron que son ñoquis de papa en este caso. Son de verdad, un minuto, suben y hay que sacarlos. La pasta es muy rica, las salsas también, entonces creo que va en eso más que nada, de que la gente se da cuenta y te gusta comer algo que esté bien, bien elaborado, aparte son muy higiénicos. Eso también es importante y creo que más que nada eso, por eso se llena todo. Inclusive yo he venido desde Montevideo a buscar pasta. Eso te iba a preguntar, ¿vos vivís acá, veraneás acá, sos de Montevideo? Mitad y mitad, a veces estoy en Las Toscas, en realidad estoy en Las Toscas y en Montevideo, trabajo en Montevideo, entonces a veces estoy en los dos lados. ¿Y te venís específicamente a comprar pastas acá? Sí, cuando estoy en Montevideo y tengo ganas, sí.
sobre todo los domingos, ¿viste? ¿Cómo se distingue la calidad de la pasta? Una pasta que es de calidad superior a una que no lo es de pronto. Y vos ves, por ejemplo, acá los ñoquis, por ejemplo, vos te das cuenta que tienen la papa, ¿viste? Que es una textura diferente a otros que es solamente hechos con harina y agua. Entonces son más duros, son más difícil de masticar. Acá la verdad que me encanta. Y hoy 29 en tu casa se come ñoquis entonces. Hoy sí, 29, sí, una tradición. Bueno, muchas gracias. Así que vengo a buscar. No, por favor. Hace años venimos, pero fuimos aconsejados por una parienta nuestra, una prima, ¿no? Prima lejana. Que venía a comprar acá desde Solimar. Nosotros vivimos en Salinas. Y un día se nos ocurrió venir, hace como 3, 4 años atrás, y de ahí para acá venimos siempre. ¿Nunca cambiaron? No, no, la pasta es riquísima, está bien hecha, está bien atendido a uno. No, bien, bien. Bueno, ahora la señora me va a contar cuál es el secreto entonces de la pasta. ¿Cómo se puede percibir la calidad del producto? Y la calidad del producto cuando tú lo cocinás, por ejemplo, los ravioles, cuando subieron ya están. Y otros tenés que estar moviéndolos y qué sé yo, esto no. Y todo, todas las, sí. Nosotros compramos mucha pasta y la frizamos para tener en la semana, para no venir y eso. ¿Vale la pena entonces hacer unos kilómetros más para disfrutar de esta sí, pasta? Sí, sí. La atención es muy buena también y la calidad, ya te digo, es muy buena. ¿Cómo ven los cuidados en materia de la pandemia, el haber generado este paseo exterior para que la gente pueda esperar? Se cuida todo el mundo, la gente tiene... Mantiene distancia, o sea, no hay nada que digamos que nos preocupe, que nos haga saltar. Pero no, y ya te digo, venimos, que estamos muy contentos con la pasta y viajamos estos kilómetros, invierno y verano, ¿eh? Ojo. No todo solo, el año. Sí, todo el año. Tenemos familiares en San José, pasamos a buscar la pasta para llevarla para allá. Sí. Bueno. Y eso que allá hay fábricas de pastas buenas, pero como. Sí, no, nos gusta a todos y es una atención que tenemos cuando vamos, ¿no? Desde Índigo Restobar, en la Playa Brava de Atlántida, capital turística del departamento de Canelones, los queremos invitar a compartir un corte comercial y recordarles antes que de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, los esperamos con la versión radio de nuestro programa en Atlántida FM 89.9. Ya venimos con mucho más. Say, ooh, I love it.